buenas tardes, ya estamos de nuevo, ¿no? Ya estamos de nuevo, ¿no? Quique Talón, muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a Entre Bambalinas Mini. Junior, Mini, lo que quieras. Sí, Mini, queda mejor Mini porque así la gente... Mini es más Mini todavía. Junior es que lo veo demasiado... parece Euro Junior. Sí, esas cosas. Bueno, pues muy buenas tardes, amigos. Ya sabéis, estamos aquí en el programa Entre Bambalinas Mini, donde vamos a hablar, pues, un poquito, no vamos a criticar nada, ¿vale? De los playbacks infantiles, porque en el momento que criticas algo, te llueven hostias. Y aparte, son nenes, y los nenes, pues, todos lo hacen bien y punto, o sea, no hay de otra. Pero todos. En el momento que ves a un nene en el escenario, ya te da el... Oh. Yo creo que tienen más mérito muchas veces los niños que los mayores. Sí, porque los mayores sabes a lo que te subes, y los niños no. Los niños muchas veces los... lanzas ahí al escenario y se quedan mirando los focos y hay unos que bailan y otros no, pero... Y ahí se quedan muchas veces. Bueno, vamos a haceros una pequeña intromisión de lo que fueron las actuaciones. No vamos a comentar pues algunas cosillas que vimos, algunos detallitos. Y vamos a hablar de algunos nenes que nos gustaron mucho, la verdad, las cosas como son. La verdad es que sí, bueno, empezamos con el primer sábado. A ver, ¿qué sábado fue? Porque hay que decir que evidentemente no hemos ido haciéndolo... relativos, hemos tenido que cambiarlo un poquito de días, pero bueno, no pasa nada. Pues ya va a ser ya casi un mes, del 14 de octubre. Uh-huh. Y bueno, tuvimos a la falla Maestre Baby y Mariano Rivera. Bueno, este sábado fue la B. Este año en grupales se sabe que hay A y B. Uh-huh. Pues este año, este día era la B. Pero explícanos eso de la A y la B antes de seguir con la falla. Pues la A y la B es de, bueno, todos los años era una categoría grupal y una individual, ¿no? La individual competía en todos los individuales y la grupal. Da igual, más dinero, menos dinero, más categoría, menos categoría. Pero este año lo que hizo Junta, porque yo soy delegado, nos propusieron de hacer este pequeño cambio. A uno nos pareció bien, otro nos pareció mal, pero bueno. ¿A ti qué te pareció? A mí me pareció bien, bien. Entonces, está la categoría B y la categoría A dentro del grupal. ¿Qué quiere decir eso? La categoría A son las fallas que casi siempre vemos en la final. Uh-huh. Fallas con más dinero, sino... con más nombre. Más nombre, en el mundo de los playbacks también. Y la categoría B... es más, las fallas pues más humildes, las más pequeñitas, pues... sí, las que no se pueden... Las que casi nunca, por no decir muchas veces, no ves en la final. Uh-huh. Lástima, porque también se lo merecen los chiquillos, pero bueno, el jurado considera que otras fallas pues lo han hecho mejor. No, pero este año sí que van a tener final. Entonces este año sí que habrán dos finales, bueno, tres, uh-huh, individual. Y luego final B y final A. Muy bien, pues nada, podemos disfrutar de esas tres finales también. Ya sabéis, aquí en FTV. Bueno, sí, vamos a empezar ya a contar. Vamos a ver mi primera falla. Era Maestro Belver, Mariano Rivera con Hocus Pocus. ¿Algo de brujas? Un poco de brujas. Pensaba, mucha gente me decía, no, van a sacar la canción del Retorno de las Brujas, la que canta. Y no. Pero no la sacaron en ningún momento. Que conste que me quedé con las ganas de esa canción. Sí, yo también, porque digo, Hocus Pocus es el título de la canción y tal, y Vasco, no, para mí es una canción que me gusta mucho, y digo, a ver cómo lo interpretan los nenes, pero no la pusieron. El título de la canción y la película en la versión original, en la versión española, como siempre nosotros somos muy originales, le ponemos El Retorno de las Brujas. Sí. Que no tiene nada que ver con Hocus Pocus, pero bueno. Es lo que tiene. Bueno, hay que destacar, por ejemplo, que vimos a una de las chiquillas que estaba accidentada y tuvo que salir, pues, salió a bailar con un... era como un tacatá. No, era un tacatá. Era un tacatá de verdad. Y la verdad que hay que decir que... No es que fuera posta. No, es que se accidentó la chica varios días antes. ¿Sí? Y le tocó salir así. O sea, sí, es que... y seguramente la nena tendría otro papel, seguramente. Era ese, pero no así, ¿no? Pero la verdad que, bueno, le pusieron el pelo así como de abuelita y tal, y salió con el tacatá. Y la verdad que la chiquilla, hay que decir, que interpretó muy bien y vocalizó muy bien, a pesar porque le dolería. Me supo muy mal verla. Además, yo me quedé como diciendo, digo, pero eso será posta, será así. Yo luego pregunté a la falla y efectivamente es que había tenido un pequeño accidente y un pequeño traspiés. Yo sí que es verdad que viendo el playback y tal, sí que la mirabas, claro, y alguna vez se apoyaba, o claro, para moverse tenía que seguir al consonante hacia el playback. Y que hay veces ponía gestos como diciendo, y como que le dolía. Pero bueno, desde aquí enhorabuena, porque la verdad que lo supo salvar muy bien. Enhorabuena a la falla, la verdad es que, como siempre, ver que intentan, aun estando accidentados, sigan haciendo el playback, para mí es una maravilla, es un gran esfuerzo por parte de ella y por parte de la comisión, ¿eh? Sí, también. La verdad es que porque sí. Podían haber dicho los de la comisión, pues la cambiamos, pero no, tuvieron ahí los de estar ahí con... alguna con vez en algún pleba también hemos visto un brazo escayolado o algo, pero luego aún así comentaré sale para adelante. Luego comentaré, porque no es el primero, ya hay durante los días, hoy iremos contando, porque hay más playbacks con bastantes más accidentadas, ¿eh? O sea,
Este año, la verdad que pobrecicos, están pasando las canutas. Están, sí, pero bueno, lo importante es que los ves arriba y les da igual, y en ese momento, luego es que puede ser que sí que se mueran del dolor cuando bajen, pero en ese momento yo creo que no los duele nada. ¿Qué te pareció en general el playback? ¿Te pareció la historia? Pues en general me pareció una historia bastante original, la verdad, sí que hemos visto bastantes brujas muchas veces, pero sí que es verdad que me pareció bastante original. ¿Fue innovadora? Innovadora, viniendo brujas, siempre hemos visto bastante brujas. Entonces, lo que es innovador, no. Pero lo que es original, original, lo que trataba el playback, la verdad que estaba bastante chulo. Vamos, a mí me gustó bastante. Desde aquí nos gustó también, a mí me gustó mucho. Además, se lo dije. Yo es que, yo si conozco la falla, pues directamente me voy y hablo con los de la falla y se lo digo. Fue buen comienzo el concurso de playback, yo creo. Sí. Y más, bueno, siendo la categoría B, que es lo que he dicho antes, la categoría más bajita, la es más alta. Entonces, siendo la categoría B, la verdad, que llevaron decorado y una cosa que dije, se abrió el terreno y dije, ostras, está la categoría B, me impresionó. Estaba muy chulo. Un decorado muy chulo también, un decorado muy chulo. Pues nada, vamos a ir a ver esa pequeña entrevista que, además, yo aquí no tengo nada que ver. Aquí es Quique Talón el que se va a las entrevistas. Es que a él le encantan los nenes. Sí, a mí sí, Yo, mi debilidad es los nenes. Quique Talón es nuestro niñero particular del programa, así que, Quique, ¿qué les preguntaste? ¿Te acuerdas de algo? Pues más o menos, después de tanto tiempo, pero más o menos, pues yo creo que a más o menos a todos les pregunto lo mismo, ¿no? De, ¿estabais nerviosos? ¿Les ha dado tiempo a los mayores a montar el decorado? ¿Cómo habéis vivido el momento de montar el decorado y vosotros de no poder hacer nada? ¿El momento del playback, si ha salido mejor aquí que en los ensayos? Para la final te propongo que les preguntes qué os parece que el jurado se haya pasado en la final. Sí, a algunos ya les estoy preguntando, como tú, a algunos les duda, ¿qué le dirías al jurado? Y la mayoría me contestan, pues que lo hemos hecho muy bien, vale, ¿no? Los pues niños... Los que pasan a la final, quiero que les preguntes eso. ¿Qué te parece que el jurado te haya pasado a la final? A ver qué te cuentan. Todos yo creo que me dirán básicamente lo mismo, pero oye, ¿pero hay alguno que te sorprende, que le doy el micro y digo, habla mejor que yo? Me acuerdo que una vez entrevisté a un chico así que hacía de alcalde y le pregunté, ¿qué premio piensas que te van a dar? Y me dijo, se mojó, el primer premio. Primero perfectamente, luego pobrecito. Y era de mayores, o sea, no. Luego pobrecito le dieron un sexto, pero yo desde aquí le tengo mucho cariño, Quique. Pero bueno. Bueno, pues vamos a ver la entrevista, ¿no? Sí, a ver qué nos cuentan las brujitas y los brujos. Nada, vamos con esa entrevista y volvemos enseguida, amigos. Bueno, ya estamos aquí otra vez, otro año más en el concurso de Junta Central Falleros Plebas Infantiles. Y bueno, ¿con qué falla estamos ahora? Con Maestro Viver Mariano Rivera. Bueno, chicos, os veo muy brujas y muy brujos por aquí, hasta con bola y todo tenemos por ahí. Bueno, ¿cómo os ha salido el pleba? ¿Cómo pensáis que os ha salido? ¿Os ha salido como en los ensayos o todavía mejor? Todavía mejor. Todavía mejor, ¿no? Bueno, hemos visto por ahí que no sabemos si está, viene por ahí la pobre, que ha salido en el playback y todo, ahí donde la vemos, que ahí que no pare los playbacks hasta con, imagino que un esguince, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Un roto, ¿no? Un esguince. La cuestión es que aún así ha bailado, ¿no? Bueno, ¿y vosotros pensáis final, no final? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, podemos llegar. Sí, no, la verdad es que está bastante chulo el decorado y todo. Así que, chicos, muchísima suerte y a ver si nos vemos en la final, ¿vale? Vale, gracias. Y ahora volvemos con más playbacks. Bueno, pues después de nuestras brujitas y bueno, todo el tema de brujillo, todo el tema de la magia, ya sabes, que nos encanta. Sí. Nos vamos con más magia, pero un poquito Disney. Un poco bastante Disney, ¿no? Una princesa más, se unió una princesa más en su día, Tiana y el sapo, de la falla Doctor Álvaro López de San Juan de Déu. La gran pregunta, Quique. ¿Qué? ¿Yo entendiste la historia? Yo la entendí, he visto la película. Y yo sí que es verdad que la entendí. Hombre, a mí me preguntaron si había visto la película. Sí que sí. Y vale, como anécdota, le doy un saludo muy grande al sapo. Me dijo, dice, ¿tú has visto la película? Digo, pues un par de veces, hijo de mi vida. O sea, que soy más mayor que tú. Sí, yo la he visto. Sí que es verdad que había momentos del playback que decías, ¿para dónde mirar? Porque salían todos a este. Había muchos. ¿Dónde miro? Pero la verdad que estuvo a mí particularmente... Como en todos los playback de Dios, de todos mayores, infantiles, hay fallitos, eso no lo puedes remediar. Yo, encima, no sé si lo sabes, no sé si te lo conté, yo los vi por la mañana y los vi, si no recuerdo, por la noche. No, los viste por la noche el día anterior y por la mañana el día siguiente. Es verdad,
No, fue así. Los viste por la mañana. Y luego los volví a ver por la noche. Sí, es verdad. Pero la semana siguiente. El día 21. Es verdad. O sea, verdad. Yo los vi dos veces. O sea, yo que puedo decir que he visto el privado allá dos veces. Sí. Ah, como si hubiera estado en la final. Igual. Yo tengo que decir desde aquí que la nena que hacía de Tiana, pero Tiana no sapo. Tiana humana. Me enamoré de esa niña. Claro. Era preciosa. O sea, cuando la entrevisté y todo, sí, porque es que era muy difícil y tal. O sea, una vocecilla, era un encanto de niña y desde aquí enhorabuena a la falla, pero la verdad que lo hizo bastante bien. Bueno, pero la verdad que darle las enhorabuena por esas cosas Disney. Ya sabéis que aquí Disney, Kike es muy fan de Disney, yo también, pero soy menos Disney. Yo soy menos Disney ahora, ya me estoy quitando la vena al Disneylandia. Pero bueno, que aquí que yo sé que le encantó el tema Disney, a mí me gusta mucho y la verdad que desde aquí un darle enhorabuena a la falla por ese maravilloso esfuerzo, porque hay que decir que todas las fallas que van, todas hacen un gran esfuerzo por tener esos números en el escenario. Sean mejores o sean peores, pero todas hacen un gran esfuerzo. Y yo tengo que decir que desde aquí, yo como siempre diré y ya he dicho antes, yo creo que muchas veces tienen más mérito los niños que los mayores. Los niños hay que contar que bajas a ensayar por experiencia, lo digo. ¿Por qué? Inglés, natación, ballet, patinaje, extraescolares en sí. Entonces, claro, pones una hora de ensayo. Pues yo no tenía tantas extraescolares. Yo me iba al parque. Yo tenía una extraescolar que era el baile de salón, pero bueno, mediaba y alguno intentaba ir a ensayar. Pero hoy en día es que tienen también, ¿no? En baile de salón. Sí, a mí por todo sitio me han juzgado siempre. Y sin hacer baile de te han juzgado. Entonces. Es lo que digo, es más difícil y aún así hay veces que parecen verdaderos números que muchas veces coge yo mayoría. Siéntate y mira a los niños porque y aprendes. Bien. Pues nada, ¿qué te parece si vemos la entrevista perfecto que hiciste tú en la sala canal? Porque perfecto. Vuelvo a repetir, los nenes son cosa de Quique. Me encargo yo. A mí dame todos los mayores que yo ya me los llevo donde un poquito a mi terreno. Sí. Pero vamos a ver qué le preguntó Quique a estos nenes de la falla, doctor Álvaro López, y a ver qué nos cuentan. Así que vamos adelante con ese vídeo. Bueno, y continuamos con más fallas. Bueno, ¿y ahora con qué falla estamos? Con Álvaro López. Con Álvaro López, bueno, me suena un poquito esa falla, ¿eh? Solo un poquito. Bueno, ¿y qué tal se salió el pliva, chicos? Bien. No digo de la palabrota de pi madre porque no se puede, pero nos ha salido de pi madre. O sea, queda claro, ¿no? Gonzalo, tío. Bueno, y aquí tenemos a Tiana, a la princesa del cuento. Bueno, eso de convertirse en sapo y luego en princesa, ¿cómo lo has llevado? Bien. Bien, ¿no? Te hemos visto súper rápida en el cambio, ¿eh? Bueno, ahora tenemos por allá la delegada de Playboy por ahí que no quiere salir, pero bueno, ya la conozco y ya la engancharé luego. Y bueno, luego continuamos con más Playboy, chicos. Bueno, pues después de esa Tiana y el sapo, y vamos, todo el elenco, porque vimos todo el elenco, vamos a ir con otra falla. ¿Qué falla? Pues con Jack La Cardenal Benjo, con Trolls. Que es un tema que se está muy poniendo de moda, ¿eh? Sí, hemos visto, luego contaremos otro día, que también salieron unos Trolls. Entonces, la verdad que no había visto nunca Playbass, la verdad que de Trolls no había visto nunca, pero se ve que cuando sacan algo de moda, pues tal vez dicen Trolls. No he visto aún nada de los perros estos, ¿cómo se llaman? Los... La patrulla canina. Esa, la patrulla. Pues es una serie. Pues también... Ya te digo yo que dentro de un par de años seguro que vemos algo. Oye, pues me parece una idea muy original. Está muy de moda, la verdad. Pues por sí que es verdad que esta falla vimos a nenes muy, muy, muy pequeñitos. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, claro. Me gustó mucho una cosa que hicieron la delegación de Playbass, que es marcar donde se tenían que sentar cada uno con su color. Me llamó mucho también, la atención. Yo estaba en primera fila y de repente veo salir pues del telón con cintas de colores y yo digo, a lo mejor es que van a colgarlas o algo. No, era el trocito suelo. De cinta con celo, trocito de... Entonces llegaba el nene y si veías un tul azul pues, y veías la cinta azul, ¿de dónde iba el nene? A la cinta azul. La verdad que, a ver, un playback con tan chiquitines, uh-huh. Pues claro,
Pues estaban sentaditos. Para decir, oh. De hecho, se dijo. Sí. Oh, cuando abrieron el telón, se dijo. Sí que era con tan chiquitines, pues sí que es verdad que pues hay algunos que sí que se movieron. A su rollo. Pero a ver. A su rollo. Son nenes pequeños, eso y son nenes muy chiquitines, entonces mucha gente dijo, es que no se mueven. Y yo me giré un momento y dije. Son niños. Que como máximo tendrá 3 años. Con 3 años no aprendes que haga pirigüeta con doble vuelta y caída con baja de pestañas. No. ¿Se puede hacer eso? No. Ah, vale. Entonces, de verdad que de Cora llevaban la pantalla, pero claro, con tan chiquitines es que haces un decorado y lo único que te puede pasar es que salgan corriendo sin darse cuenta porque son niños muy chiquitines y se tiran el decorado encima. Sí que habían dos o tres más mayores, que un poco son las que... Sí, los llevaban, los carrilaban. Pero la verdad que yo creo que mucha gente se emocionó de ver a nenes tan pequeñitos que el día de mañana los veremos ahí, ¿eh? Van a estar ahí dándolo todo seguramente, porque si empiezan tan chiquitines les acaban metiendo gusanillo en los playbacks y lo acaban dando todo luego. Ya vamos, y enseguida están ahí dándolo todo. Es verdad. Pues nada, ¿qué te parece? ¿Qué les preguntaste a los nenes? Pues a los nenes, pues le preguntan a los más mayores, lógicamente. Sí que le bajé a uno el micro y me dice, bien. Ya, claro, era muy chiquitín, ¿no? Eso sí que uno se puso a llorar, se quería ir con su madre. Entonces, eso ya, y se cortó además, me acuerdo que se puso a llorar y dijimos, bueno, continuamos con más playbar. Y cogí una barraquera, pero bueno, y sí que ahora que las mayores le pregunté, bueno, ¿qué tal el playbar? Y dije, digo, creo que les dije, lo, con los nenes también me hice bien, dice, los hemos llevado como hemos podido, pero bien. ¿Qué te parece que si vamos a ver esa entrevista? Perfecto. Vamos a ver qué te dijeron y a ver qué preguntaste. Perfecto. Así que vamos con esa entrevista y volvemos enseguida, amigos. Bueno, continuamos con más fallas. ¿Con qué falla estamos ahora? La falla de Clara Cardenal Benlloc. Bueno, chicas, ¿qué tal os ha salido el playback? Bien. Bueno, eres la fallera mayor, me han dicho, ¿no? Sí. ¿Y qué es eso de ser fallera mayor y salir en el playback, en tu año? Guay, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, pues chicos, os dejamos aquí con estas preciosidades de niños y en un ratito volvemos. Bueno, pues después de los más peques de la sala, nos vamos a muchos nenes. ¿Muchos? Muchos nenes. Muchos, yo creo que de todas las alturas, todas las edades, bueno, hasta los 14, por supuesto. Y de todos en general. Y de todos en general, o sea, de decorado, y llevaban decorado. Sí, sí, sí. Llevaban unas tarimas, llevaban, porque bueno, era la falla Plaza de la Víspera Omigo Cuenca, que llevaba tributo a ABBA. La palabra ABBA la llevaba en letras grandes, en mitad del escenario, pero hay que decir que supieron bailar con las letras por medio, que eso tiene que ser dificilísimo, porque le das, sin darte cuenta le das. El vestuario a mí me gustó mucho, lo vi súper... Súper ABBA. Era ABBA, pero súper futurista. Sí. O sea, súper plata, con brillos, y la verdad, salían nenes pequeñitos también. Y la verdad que a mí me gustó, y tengo que decir que hubo una nena que me di cuenta que dije, uy, salía con gafas de sol. Y luego sí que me di cuenta que, bueno, tenía albina, porque era pelo blanco, cejas blancas, muy blanca. Ya claro, los albinos tienen con los laditos y los focos. Molestan. Horroroso. Y sí que me di cuenta y dije, uy, con gafas de sol. Luego me di cuenta y dije, uy, dije, pues mira, digo, y aún así, fíjate tú que los focos te pueden destellar más y no poder bailar. Y aún así la chiquilla se puso sus gafas de sol y salió ahí, que seguramente con las gafas de sol también le mostraría por el reflejo. Pero la verdad que fue un playback muy movido, muy movido. Además, todo el mundo cantando las canciones, o sea, eso sí. Ya es, ya te llevas el público. Mucho movimiento de escenario, claro, había veces que dices, si miro aquí, me pierdo los que están haciendo allá, porque exacto. Son muchos. Eran muchísimos, ¿eh? Pero la verdad que olé por la falla por conseguir que salgan tantos niños. Y tantos, y tantos, y tantos, ¿eh? Madre la mía. Verdad es que hubo bastantes. Madre mía, la ofrenda de esos niños tiene que ser eterna. Bueno, pues desde aquí, la verdad, darles la enhorabuena, es una maravilla de playbacks y bueno, y disfrutamos mucho con ellos, ¿eh? Disfrutamos mucho con ellos. Qué bueno, ¿qué te parece si vemos la entrevista? Perfecto. Pues vamos a ir con esa entrevista y a ver qué les preguntó nuestro compañero Quique Talón. Bueno, y continuamos después del descanso. ¿Con qué falla estamos ahora? Obispo amigo. Con Obispo amigo, bueno, vemos muchas coronitas y han hecho ABBA. Bueno, chicos, ¿qué tal os habéis sentido ahí arriba del escenario? Muy bien. Muy bien, ¿qué tal os ha salido? ¿Mejor que los ensayos o igual? Sí.
Bueno, vemos que se lo saben, vemos que se lo saben. Pues nada, ahora en un momentito volvemos con más playbacks. Bueno, pues después de todos los niños de ABBA, nos todos. Vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a la última falla de grupal de ese día, que es la Alguer Ingenio Rafael Giannini, que hicieron Nuestros Niños y Su Mundo Extraordinario. ¿Qué voy a destacar? Una nena. Ay, sí, voy yo a destacar también. Una nena. Voy a destacar la nena más pequeña del grupo. Era la más pequeñita. Que además nos encantó. Y además era guapísima, rubísima. Monísima. Monísima. Además salió y todo empezó nísima, el playback. Y cuando salió, ¿qué hizo la gente? Ay, ay, la sí, verdad. Pasó y encima, toda la mañana, ¿eh? Y encima iba muy bonita la nena, llevaba unos vestiditos y tal. Y la verdad que el playback me pareció bastante original. Me pareció muy actual. Que es verdad, con los móviles. No podemos vivir sin los móviles. Sí, claro, hoy en día. Hoy en día van a clase con los móviles. No lo podemos evitar. Es verdad, es verdad. Lo que me ha hecho gracia, vamos a clase con los móviles. Es verdad. Entonces, a mí sí que me gustó. Sí que me gustó. Era, sí que es verdad que habían partes que eran muy mayores. Sería el último año infantil, es mínimo. Uh-huh. Pero la verdad que me pareció una bastante, bastante original. Y la verdad que el vestuario me gustó mucho. Te gustó mucho. Fue lo vi muy elegante. A mí lo que más me encantó la nena. La verdad es que lo hizo, vamos, súper bien. Para, y vocalizó súper bien. Era súper jovencita, la verdad. Será muy jovencita y lo hizo muy, muy bien. La verdad es que me gustó mucho ver cómo ya hay cantera para futuras generaciones de playback, que es una cosa muy chula, para que no se pierda el concurso. Sí, porque si ves eso es porque realmente... Y nenes que dices... Y luego a lo mejor los ves dentro de unos años y los recuerdas y a lo mejor es el delegado y lleva una falla entera y queda primer premio en junta y dices, tú date cuenta cómo salió a lo que ha llegado, ¿no? Pues nada, ¿qué te parece si vemos esa maravillosa entrevista? Que perfecto. Como siempre, y me encanta ver las entrevistas. Me gusta escuchar a los nenes cómo pues realmente se emocionan, porque se emocionan hasta hablando de sus playbacks. Sí, hay nenes que dices, y les dejas el micro y veces que ya se tienes que coger y decir, no, es que no llego a ver la otra actuación. No llego a verla. Pero pues a mí nada, me encanta. Pues vamos a dejaros con ese pedazo de entrevista que nuestro compañero Kike Talón hizo y enseguida volvemos, amigos. Bueno, continuamos con más plebas aquí y ahora estamos con la falla. La Alguer. Bueno, chicos, ¿qué tal os ha salido? ¿Mejor que los ensayos? Sí. ¿Mucho mejor o hay que arreglarlo? Sí, mucho mejor. Bueno, sí, mejor de lo que pensabais. Bueno, ¿y os veis en la final o qué? Sí. Sí, os mojáis, ¿no? En la final directa. Bueno, pues ahora continuamos con más playbacks. Bueno, pues después de los nenes y después de ver muchos nenes... Y de los grupales, vamos con los individuales. ¿Y qué fallas tuvimos? Pues subieron dos individuales y empezamos por periodista Jesús Biela a Azucena. Hicieron Libertad. Libertad. Que aquí Quique se equivocó con las especies. Sí, explícate. Y fue una cosa muy curiosa porque resulta que yo estoy viendo el playback y pensé, ya verás, como en la entrevista le suelto cebras. ¿Qué pasó? Que si le soltó cebra. Que en la entrevista, además, es que lo solté. Sí, bueno, y aquí tenemos a las cebras. Y sigue la entrevista. Y cuando acaba la entrevista me dice la delegada, son jirafas. Y algo así, mira. Dije, sí, son jirafas. Nos reímos más. La verdad que fue además, una anécdota. Durante la entrevista, yo estaba detrás grabando la entrevista, le digo a la delegada, digo, ha dicho cebras. Y dice, ya lo he oído. Pero bueno, menos mal que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero que me gustó mucho, sí. Porque ella y yo, los dos, súper... mirando la entrevista, los dos, riéndonos muchísimo. Y la verdad que nos lo pasamos bien. Yo la verdad que sí que es verdad que fue una anécdota, pero sí que claro, yo... Pero es lo que te digo, más vale una imagen que mil palabras. Menos mal que se veían... Que la gente ahora seguro que lo veréis y diréis, ¿cómo dijo cebras cuando van de amarillo? Pues sí, les dije cebras. Con todo mi alma les dije cebras. Pero bueno, las chiquillas tampoco se dieron cuenta, ¿eh? No. Se dieron cuenta cuando dijeron, ¿nos has dicho cebras? Y yo, sí, dice, bueno, menos mal que vamos de que está grabado. Y yo, sí, ahora lo has dicho. Sí. Bueno, ¿qué te pareció el playback? Pues la verdad que eran mayores, así que eran bastante mayores. Y la verdad que a mí me gustó bastante. Es una idea, sí que es verdad que los animales están muy tocados, las ideas de los animales. Pero de jirafas no había visto nada, había visto monos. Monas, el año pasado individual también. El año pasado, García Lorca, además. Que de hecho una nena se llevó el premio a mejor actriz.
Y bueno, muy mona. Era muy mona, claro. Y que el chiste se le habrá perseguido a la pobre. Pobrecita. A las pobres. Entonces, me pareció una historia bastante original. Bueno, iba eso de un zoo y querían escaparse y luego volvían otra vez a la jaula, ¿no? La verdad que lo hicieron bastante bien y la verdad que me pareció una idea, pues eso, bastante original. Innovador, como me ha pasado antes con las brujas, ¿no? Innovador. Yo creo que ya no hay nada innovador en Junta. En Junta, ¿por qué? Bueno, no en Junta. No hay nada innovador. No en Junta. Espérate a que llegue. Mira, sí. aún no vamos a llegar a ese programa, que es dentro de un par de... A ver, hay cosas... De unas semanas, pero cuando llegue, por ejemplo, sí. Fray J, sí. Para no ser innovador el playback, porque no es innovador del colegio, evidentemente, es muy innovador lo que ocurre. Es lo que te digo. Yo he tenido la suerte, y aquí el Mendalerenda también, de juzgar a... Yo lo he juzgado, ya estaba participando, he juzgado a esa falla, y para mí... Se come en el escenario. Yo ya no te digo innovador, te digo que el tema del cole, pues hay veces que ya se ha tocado el tema cole. El tema animales, se ha tocado el tema animales. El tema princesas, ya se ha tocado el tema princesas. Entonces, aunque tú cambies la historia, pero digamos que la base es un animal, una princesa y tal, sí que es verdad que las historias van cambiando. Entonces, ¿dónde está la originalidad? En que no hagas la historia de un animal siempre igual. Vale, entonces, estas de que iban, de que querían la libertad, entonces pues luchaban por querer la libertad, lo que pasa es que luego pues volvían a sus jaulas, ¿no? Lo dicho, el vestuario, bailar con esas cabezas, tiene que ser imposible. Incómodo, ¿eh? Porque además me recordaban a estos vestuarios de cuando hacían el Grand Prix, que ponían... ¿Te acuerdas? Sí, a mí me pasó también, me recordé que salían... Y tienen que ser las vueltas. Debe ser incómodo porque los cuellos debe de... Es como hablábamos un día, por ejemplo, en este caso de mayores, de las chucherías, la del Catgate. Sí. Tiene que ser horroroso. Pues con esto igual, encima eran tres cabezas que no es que eran un morrito y ya está. Era una cabeza con su cuello. Era una cabeza bastante alta. Vale, entonces a mí particularmente me gustó. Es de admirar también por las nenas con esa dificultad que bailaron. Y tan altas, porque eran muy altas ellas. Es que, madre mía. Ellas ya eran altas de por sí, o sea, imagínate con las jirafas. Bueno, ¿qué te parece si fuimos a las jirafas? Sí, a las... ¿Cegrafa? Cegira. Pues vamos a ver a esas jirafas según Quique Cebras, a ver qué nos dicen en la entrevista. Hasta ahora. Bueno, y pasamos a modalidad individual y ahora estamos con la falla. Periodista Gilson Biela, Chusena. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Has salido de pleba mejor que los ensayos? Sí, muy mejor. Eso de hacer de cebras con las cabezas estas, ¿cómo está el bailar? Un poco complicado, pero al final se ha podido superar. Bueno, ¿y qué tal el decorado, todo, el salir de la verja, todo? ¿Ha salido todo bien? Sí, muy bien. Al final hemos conseguido. Sí, ¿no? Bueno, pues ahora continuamos con más playbacks. Bueno, pues después de esas jirafas maravillosas, Quique, acuérdate, jirafas. Jirafas, no cebras. Pues, si pasan a la final son jirafas, ¿eh? Jirafa, acuérdate. Jirafa. Vamos con otra falla, ¿con qué falla? Pues con Plaza del Powell, con Pretty Bird. Pájaros. Pájaros, creo que eran loros, uh-huh. Eran otras tres nenas, mayores también, yo creo. Monísimas. Yo creo que una falla cuando lleva un individual. Que quedan monísimos, ¿eh? Yo creo que una falla lleva un individual... No se arriesgan en el sentido de sacar a nenes pequeñitos. Es un individual, tienes que llenar el escenario con tres personas. Cuando vas a un individual y tú intentas llevar siempre, además yo esto lo sé por experiencia porque lo he vivido, intentas llevar siempre a lo mejor de lo mejor dentro de las dentro posibilidades de, lo que, de la falla. Claro, o sea, entonces, ¿quién son lo mejor? Pues muchas veces los más mayores. Los más mayorcitos, los que ya están a puntito de... pasar a... Los que más experiencia tienen en un escenario. Que es normal, más experiencia. Que yo desde aquí animo muchas fallas a que lleven los grupales todos y luego cuando les quede un poquito, para un par de añitos para subir a mayores, lleven un individual porque es que te arriesgas a tener muchísimos más premios. Sí, porque a lo mejor el grupal pues lo llevas, que no quiere decir que no sea bueno o igual que el individual, pero sí que es verdad que a lo mejor individual pues... Tienes más oportunidad de pasar a una final, aunque no te lleves el último, pero ya de pasar a la final. ¿Por eso? Con nenes tan pequeñitos, pues siempre el nene pequeñito es lo que difícil. Decimos. No puedes obligarlo a hacer así, porque el niño te va a hacer así. O sea, es difícil, pero imposible. En serio, tiene muchísimo mérito, ¿eh? La verdad es que tiene muchísimo mérito. Sí, porque aprenderte dos coreografías, dos historias, varios vestuarios. Todo doble. Es doble todo, o sea, es doble. Y encima, y una madre, si tiene a las dos hijas, metida en el grupo para individual, ya vamos, para morirse.
Bueno, ¿qué te parece si vemos la entrevista? Pues perfecto. Y volvemos a despedirnos ya, porque ya... Ya, es que con los nenes se pasa el tiempo rapidísimo. Volando, volando. Así que vamos a ir a ver esa entrevista que hizo nuestro compañero Quique, que la verdad, lo que estoy viendo, le encantan los pájaros, los animales, la niña, le encanta todo, porque veo que todo. La entrevista que lo ves, le ves disfrutar. Así que vamos a ver esa entrevista y volvemos enseguida. Bueno, y ya estamos en el último pleba de hoy, ya de la última, del último día ya, el individual. Bueno, y contamos con la falla. Falla del Poet. Bueno, chicas, ya veo, estáis agotadas, cansadísimas, os cuesta hasta respirar. ¿Qué tal ha salido el playback? Nosotros pensamos que muy bien. ¿Mejor que los ensayos? Sí. Sí, ¿no? El maquillaje y el vestuario muchas veces ayuda, ¿no? A que salga mejor. Sí, bastante. Sí. Bueno, y eso de ponerte las alas corriendo, ¿cómo ha estado eso? Pues yo pensaba que no me daba tiempo, pero al final sí que me da tiempo y me sobra un poco. Bueno, siempre piensas una cosa y luego enseguida da tiempo a todo. Bueno, pues la semana que viene, muchos más playbacks. Bueno, pues después de despedir a el último grupo individual, ¿sí? Ya viene cuando nos despedimos nosotros. Pues sí, ya hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ya sabéis, aquí en el programa Entre Bambalinas Mini, o Mini Entre Bambalinas, el orden del actor, no, eso. De niños. Directamente. Bueno, ¿y qué decimos en nuestra frase? ¿Qué frase decimos todas las semanas? Pues que el espectáculo... Debe continuar. Así que próxima semana, ya sabéis, aquí en FTV volvemos con Entre Bambalinas. Adiós. Hasta luego. Our show. Sad to tell you, we got to go. Grab your hat and head for the door. In case you didn't notice, there ain't any more. If you like our show, tell everyone but. If you think it stinks, keep your big mouth shut. We're glad you came, but we have to shout. Adios, au revoir, we don't say.